Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida este 7 de enero de 2021, arrancando el año, a la serie de seminarios que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, OLOF Palme, alrededor del tema general, el COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. El día de hoy, tenemos el gusto de contar con tres connotados expertos para analizar una de las aristas quizá más comentadas, pero menos entendidas, del impacto del COVID en el mundo. Me refiero a las consecuencias que ha tenido la pandemia en la diplomacia. Y para ello tenemos la participación de don Gabriel Aguilera Peralta, de don Alejandro Ramos Cardoso y de don Luis González. Quiero referirme rápidamente a sus datos curriculares. Gabriel Aguilera es abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos en Guatemala. Es magíster artium en Ciencia Política por la Universidad Albert Ludwig en Alemania. Tiene un diplomado en Administración para el Desarrollo por el Instituto de Administración para el Desarrollo, diplomado en Estudios sobre Seguridad y Defensa Nacional por la Universidad Francisco Marroquín, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Panamericana y el Ministerio de la Defensa Nacional. También tiene diploma de estudios avanzados en sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Él tiene en el sector público una carrera muy destacada. Ha sido dos veces viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Alemania, Polonia, Perú, Bolivia, Países Bajos y la Organización de los Estados Americanos. Pertenece a la carrera diplomática como embajador de carrera y actualmente es asesor en la Cancillería guatemalteca. Fue secretario de la Paz de la Presidencia de la República y subsecretario de la Secretaría de Análisis Estratégico. Y tengo que decir que es uno de los mejores expertos que tenemos en el continente respecto a temas de seguridad regional e internacional. Bienvenido, Gabriel. Es verdaderamente un honor tenerte con nosotros. Alejandro Ramos Cardoso, él es jefe de misión adjunto en la Embajada de México en Nueva Zelanda. Ha desempeñado los siguientes cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México: jefe de gabinete y asesor en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, director general adjunto para Asia-Pacífico, practicante en la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares. En el exterior se ha desempeñado como jefe de misión adjunto y jefe de asuntos políticos en la Embajada de México en Alemania, encargado de asuntos políticos y prensa y cónsul en la Embajada de México en Chile y jefe de protección a mexicanos y encargado de prensa en el Consulado de México en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Es egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Cuenta además con un posgrado en Ciencias Políticas y Sociología por la Flaxo de Argentina y realizó estudios de intercambio académico en el Institut d'Études Politiques Sciences Po de Bordeaux, en Francia. Ha publicado artículos y reseñas sobre diplomacia pública, política exterior de México y actualidad internacional en Foreign Affairs Latinoamérica, la revista mexicana de política exterior, de la cual ha coordinado dos números, y The Hague Journal of Diplomacy, entre otros. En 2014 fue miembro del consejo editorial del diario mexicano Reforma. Bienvenido, Alejandro Ramos Cardoso.
El doctor Luis González es politólogo, internacionalista y sinólogo, graduado con honores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciatura en Ciencias Políticas y maestría en Derecho y Relaciones Internacionales. Tiene cursos especializados acreditados en instituciones educativas, así como visitas a organismos oficiales de China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Francia, Turquía, Singapur, Argentina, España, entre otros países. Es experto en asuntos asiáticos, de manera particular en China. Embajador, director de Relaciones con Asia y Oceanía en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta hace unas cuantas semanas. Director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe en 2014-2017 y fundador en esta universidad del Centro de Análisis y Estudios Internacionales. Miembro de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas, ha sido profesor en las principales universidades de ese país, de ciencia política, de relaciones internacionales, tanto a nivel grado como posgrado. Conferenciante de temas políticos y relaciones internacionales dentro y fuera del país, consultor político, articulista, colaborador y analista de la política nacional e internacional en diarios, revistas y diversos programas de radio y televisión en la República Dominicana y como invitado en otros países del mundo. Sea usted bienvenido, doctor Luis González. Muchas gracias a nuestros panelistas por estar con nosotros aquí reunidos para revisar el tema del COVID-19 y su impacto en la diplomacia. Hay muchas aristas a explorar sobre este tema, desde el tema de la protección consular, ¿se acuerdan cuánta gente se quedó varada cuando empezaron los confinamientos? Hasta temas más profundos, ¿no? Esta idea que se tiene de que el COVID-19 está acelerando la diplomacia virtual, que son algunos de los aspectos que se estarán abordando el día de hoy. Sin más, pues le doy el uso de la palabra, por favor, a Gabriel Aguilera. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerte, María Cristina, y agradecer al Centro Olof Palme. Es una, considero una distinción que me han invitado a este webinar, así que muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre el impacto del COVID en la práctica diplomática. Voy a usar unas diapositivas solo para ilustrar los puntos. Lo que yo quiero conversar con ustedes es una opinión que se ha extendido en algunos círculos. Se dice que uno de los principales impactos de COVID en la práctica diplomática, es decir, en la forma que hacemos la diplomacia, es que ha puesto fin a la diplomacia tradicional. ¿En qué se basa el argumento? En que la diplomacia tradicional ha descansado principalmente en la relación interpersonal, en el contacto de persona a persona, y que sencillamente el COVID, al cerrar de golpe todo el mundo, lo que hizo fue acelerar una tendencia que, por cierto, ya venía desarrollándose, que es la diplomacia digital. Entonces, según esta posición, cuando salgamos del COVID ya no va a haber diplomacia tradicional. ¿Será esto así? Bueno, eso es sobre el tema que vamos a conversar. Y veamos lo siguiente, por favor. Todos con los que conocemos la historia de la diplomacia, recordamos la muy citada frase de Lord Palmerston, cuando recibió por primera vez en su vida un telegrama en su escritorio con un contenido diplomático. Y fue cuando Lord Palmerston dijo, la diplomacia ha concluido. ¿Cómo podemos interpretar esta reacción? Como la reacción de un funcionario viejo que no entendía los avances tecnológicos de su época, y estamos hablando de mediados del siglo XIX, o una premonición del futuro. Tengamos en mente esta reacción. Y la otra cita que quiero mencionar es la del presidente Nayib Bukele. Yo supongo que varios de ustedes habrán visto la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2019. Y recordarán que cuando el presidente Bukele tuvo su turno de intervenir y tomó el podio, lo primero que hizo fue tomarse una selfie. Y después usó buena parte de su intervención para argumentar
que reuniones como esa en que él estaba participando y todos los representantes de los jefes de Estado del mundo eran innecesarias, que podía ser virtual y ahorrar dinero, contaminación del medio ambiente, de tiempo valioso. Bueno, tengo que decir que mi reacción primero fue crítica. Yo pensé para mis adentros, pero el presidente Bukele podía usar ese tiempo para expandirse más sobre los temas de su país o para tomar una posición sobre los problemas mundiales. Y en lugar de estar haciendo una propuesta que a mí me parecía totalmente irrealizable. Bueno, ¿y quién tenía razón? Un año después, la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2020 fue cabalmente como él dijo. Fue virtual. Eso es lo que nos lleva, vengamos a la próxima, por favor, es que la diplomacia digital entendida como el uso de las vengamos a la próxima, por favor, entendido como el uso de las del internet y de las nuevas tecnologías de comunicación para alcanzar objetivos diplomáticos es ciertamente una modalidad que ha cambiado ya de raíz las prácticas diplomáticas. En la medida que ha permitido potenciar, por una parte, la posibilidad de los estados de comunicarse instantáneamente y estar enterados al momento del acontecer mundial, sin duda se ha logrado un avance enorme en las comunicaciones de las redes diplomáticas. Por ejemplo, un embajador que años atrás debía esperar una instrucción importante por carta o por cable, ahora se puede comunicar directamente con su canciller por WhatsApp, como lo he hecho yo. Ahora que las redes nos dejan saber al instante lo que pasa al otro lado del mundo, bueno, yo me recuerdo en mis primeros tiempos en la Cancillería, cuando yo esperaba con ansia que llegara el New York Times con 3 días de atraso, porque así me podía enterar de los temas internacionales. Y bueno, la diplomacia digital ya es de amplio uso. La mayoría de los jefes de gobierno y cancilleres mundialmente recurren a esos medios para comunicar inclusive decisiones de alta política. Bueno, pensamos en el uso masivo del Twitter. Ya se habla de la Twitter diplomacy por los gobernantes. El mejor ejemplo lo tenemos ahora. El presidente Trump, por medio de un Twitter, convoca a decenas de miles de sus seguidores para el cerco al Capitolio. O Federica Mogherini, que dice tener 123 mil seguidores en su cuenta. Todas las cancillerías tienen sitio web con espacios para responder correos. Pues yo no dejo de reflexionar en esos cambios. Cuando, por ejemplo, estoy enviando una comunicación importante por WhatsApp, como ya les he comentado, y me recuerdo de la época en que lo que más rápido que teníamos a la disposición eran los cablegramas. Y que, por cierto, había que mandar los cifrados. Y uno tenía una maquinita de metal en la cual uno hacía los encriptaba, los mandaba por cable y después recibía un cable también encriptado que había que descifrar y todo eso te mandaba un montón de tiempo. Ahora, cuando yo tenía problemas importantes, por ejemplo, en mi último cargo en la UEA, sencillamente le mandaba un WhatsApp a mi canciller, ya me contestaba al momento. Bueno, esos avances son reales, están ahí. Sin embargo, yo pienso que el mayor impacto de la diplomacia digital ha sido en potenciar la diplomacia pública. Sí, pues próximo dibujito. ¿Por qué? Porque la diplomacia digital ha permitido la creación de numerosos canales de comunicación, no solo entre los gobiernos, sino también de los gobiernos con la sociedad civil. Y eso ha tenido dos efectos. Por un lado, ha empoderado a los ciudadanos, que pueden enterarse de intrincados asuntos diplomáticos que antes eran tema de discusión en gabinetes cerrados. Pueden presentar interrogaciones, cuestionar decisiones e inclusive constituir grupos de presión que los gobiernos deben tomar en cuenta. Por otro lado, han permitido potenciar enormemente el soft power de los gobiernos, que pueden dirigirse directamente a decenas de miles o a millones de seguidores en todo el mundo para plantear sus puntos de vista, defender sus intereses,
promover opiniones, es tratar de influir desde el criterio de un país a los pueblos de otros países. O sea, ciertamente estamos ante un mundo que ha cambiado y que ha cambiado también a la diplomacia. Sin embargo, mi argumento, vamos a ver el próximo dibujito, es que la diplomacia digital no ha logrado reemplazar lo que es la esencia misma de la diplomacia. La comunicación verbal entre las personas, las conversaciones cara a cara, ese juego sutil de intercambio verbal con palabras cuidadosamente escogidas, acompañado de expresiones faciales, lenguaje corporal y la formación de químicas personales, el valor de las conversaciones informales de pasillo en las ocasiones sociales o bien las negociaciones formales en largas sesiones de comisiones y grupos de trabajo y las pláticas de a dos personas en puerta cerrada, todo lo que los diplomáticos hemos experimentado. Todo ello genera información, pero sobre todo la creación de confianza que después se puede traducir en las negociaciones. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una negociación multilateral, ya en la mesa de acuerdos finales. Y si yo recibiera un mensaje de capital con una decisión de última hora, ¿relevante qué hago? Si es un tema corto, por ejemplo, una decisión, sí, vamos a acuerpar el voto. Eso lo puedo comunicar yo a las delegaciones con las cuales estamos en concierto por medio de un WhatsApp, por supuesto, pero si es algo más complejo, por ejemplo, vamos con la resolución, si se modifica un párrafo, ¿eso qué hago? Pues de deseo uno se levanta de la mesa, deja la alterna en el asiento del país y se va rápidamente a una conversación de pasillo con los embajadores de los países que estamos en concertación. Eso no se podría hacer digitalmente. Yo no imagino cómo ese tipo de prácticas pueden ser sustituidas digitalmente. ¿Cómo? Porque los intercambios personales son los que pueden llevar a la construcción de confianza y facilitar los acuerdos. Así, les recuerdo que algunos autores sostienen que fue la relación personal que establecieron Kissinger y Nguyen Van Thieu lo que hizo viable los entendidos para finalizar la intervención americana en la guerra de Vietnam. Y otro ejemplo tomado de mi país, la larga negociación de paz de Guatemala, que duró nada menos que 7 años, permitió que como producto de los contactos permanentes y largos entre las delegaciones de los diversos gobiernos y de la guerrilla, fuera modificándose la percepción personal que unos tenían de los otros, que eran los enemigos, ¿no? Sentados a otro lado de la mesa, pero empezaron a verse como seres humanos, con preocupaciones y percepciones similares. Y eso lo que permitió fue la construcción de confianza, que a la larga se reflejó en la posibilidad de alcanzar consensos en la mesa de negociación. Pero ahora no veo medio digital que permita realmente la trascendencia de los sentimientos. Ciertamente hay hipótesis, dicen, no, es que hay que tener confianza en que va a avanzar lo suficiente lo digital para asumir lo que antes se logra por medio de las relaciones personales. Inclusive hay unas hipótesis que a mí me parecen muy extrañas, como dicen, se podría usarla, aplicar a la diplomacia la tecnología de los juegos, como el One World, y crear a través de un avatar, uno puede interactuar. Yo francamente no lo creo, pero también no quiero creer en lo de Noel Paterson, ¿verdad? Y estar desconfiando totalmente de las posibilidades de la tecnología, pero mira, a mí no me van a convencer. En fin, para ir concluyendo, pues, veamos el último dibujito. Es evidente que la pandemia nos obligó, inclusive a los que practicamos la diplomacia, a acelerar el uso de lo digital en todas las esferas de la vida. Este es un proceso irreversible y no hará más que profundizarse en consonancia con los desarrollos futuros,
Pensemos por un momento cuando se generalice la tecnología de quinta generación, el 5G, en las redes móviles. Los teléfonos celulares, que ya por sí son computadoras, ahora se van a potenciar enormemente. Esto así, ese es el mundo en que estamos entrando. Pero, sin embargo, insisto, no hay forma de reemplazar la interacción personal presencial, por lo menos en el campo de la diplomacia. Así, cuando finalice la pandemia, no vamos a volver totalmente a los usos anteriores, a la vida que teníamos, eso es claro. Pero la diplomacia virtual tendrá que convivir con la diplomacia tradicional, porque en esta delicada profesión no hay robots que puedan actuar como seres humanos. Si los llegan a inventar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más que darle la razón a Lord Patterson. Muchas gracias. Muchas gracias a Gabriel Aguilera por un acercamiento inicial a esta problemática, donde destaca lo difícil que es que la diplomacia virtual reemplace a la diplomacia tradicional y corrobora lo que muchos especialistas han venido señalando a propósito de lo que viene después de la pandemia, que sería una suerte de diplomacia híbrida, donde convergerán en condiciones específicas la diplomacia a la distancia, pero donde sería irreemplazable el contacto humano para cuestiones sumamente sensibles. Muchas gracias por esta reflexión. Ahora le vamos a pedir al maestro Alejandro Ramos que haga uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar agradezco también al Centro Love Palme por la amable invitación y de manera muy especial a la doctora María Cristina Rosas. En un seminario que toca un tema de la mayor relevancia y centralidad en la actualidad. Saludo también a mis colegas panelistas. Es en verdad un lujo y un honor para mí participar con tan connotadas personalidades y al público que nos sigue también a través de las redes digitales. Y antes que todo quisiera comenzar con un disclaimer en el sentido de que mis opiniones no representan la posición oficial del gobierno ni de la Cancillería de México, sino que exclusivamente a título personal. Ahora bien, quisiera dividir mi presentación en las siguientes tres secciones. Una primera introducción general sobre el cual percibo que ha sido el impacto de la pandemia en el orden internacional y en las relaciones internacionales. Después, cuál creo que ha sido el papel de la diplomacia durante la gestión de la emergencia sanitaria. Finalmente, cerraré esbozando algunas reflexiones sobre cuál creo que podría ser el impacto de la pandemia en la diplomacia en un escenario una vez superada la crisis. En algunos puntos convergeré en lo ya dicho por el embajador Aguilera, así que les ruego me disculpen si se repiten en algunos puntos mis opiniones, pero buscaré dar alguna información relevante y nueva al respecto. También quiero mencionar que cuando la doctora Rosas me invitó amablemente a participar en este seminario, me pidió que hiciera algunos apuntes sobre diplomacia digital, por lo que alguna parte de mi exposición también buscará hacer algunas reflexiones en este sentido. Y bueno, ya entrando en materia, seguramente dentro de algunos años o décadas, los historiadores sociales podrán dilucidar y señalar con toda claridad cuáles fueron las repercusiones de esta pandemia de COVID-19 en el orden internacional. Sin embargo, y a riesgo de decir lo obvio, lo que podemos decir desde ahora es que en definitiva va a dejar una estela de efectos geopolíticos y socioeconómicos muy perdurables. Y el panorama desde ahora pues no parece del todo optimista. Por un lado, estamos ante una profunda recesión económica global sumada a la pérdida de millones de empleos en todo el mundo, con sectores enteros de la economía que están sufriendo los embates de esta crisis, niveles de deuda sin precedente, la distorsión del comercio y de la producción como resultado de la disrupción de las cadenas de suministro global. Y por otro lado, la emergencia también ha puesto al descubierto las desigualdades socioeconómicas ya preexistentes, ha recrudecido, digamos, el descontento y las tensiones sociales al interior de los estados, todo lo cual genera un caldo de cultivo que aumenta el potencial de conflicto y la inestabilidad, tanto intra como interestatal. En el ámbito multilateral, me parece que la pandemia va a acentuar esa tendencia que ya estábamos viendo hace una década, cuando como consecuencia de la crisis económica y de gobernanza internacional, que fue la de 2008, se
se empezó a delinear con mayor nitidez este desafío de grandes proporciones que vemos al modelo liberal, la erosión de las principales instituciones y organizaciones del sistema internacional que dan sustento al orden multilateral que emanó de la segunda posguerra, y el resurgimiento del autoritarismo y de visiones del mundo que podemos calificar como aislacionistas, nacionalistas y xenófobas. Es decir, todo eso ya estaba antes de que la pandemia nos impactara. Todo ello, además, en un escenario que algunos teóricos ya están viendo como de Segunda Guerra Fría, ¿no? En este sentido, me parece que la pandemia de COVID-19 ha generado una mayor insatisfacción con la gobernanza multilateral. Se acusa a las principales organizaciones internacionales de falta de liderazgo ante la pandemia. Como sabemos, desde hace algún tiempo ya hay un reclamo generalizado respecto de que el sistema actual de gobernanza global no refleja plenamente la realidad ni la distribución de poder, está anquilosado y se ha vuelto hasta cierto punto ineficiente. Por otro lado, en estos digamos, apuntes generales que quisiera hacer, se puede afirmar que esta pandemia que vivimos hoy es la primera con un carácter global en un sentido amplio. Paradójicamente, como es bien sabido, la globalización ofrece muchas oportunidades y beneficios por lo que se refiere, por ejemplo, al aumento en los flujos comerciales, de turismo, inversiones, de transferencia de tecnología, de conocimiento, etcétera, pero con ella también aumentan los riesgos transfronterizos, obviamente, ¿no? Como el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas, y como estamos viendo ahora, las pandemias y también las infodemias, ¿no? Es decir, que oportunidades y amenazas transitan por las mismas avenidas, posibilitadas en gran medida por la propia globalización. Como dijo más bien citando o parafraseando a Eric Hobsbawm, el mundo parece continuar achicándose en este siglo XXI, aunque quizás con esta pandemia se ha ralentizado el ritmo un poco. ¿Y cuánto durará esta fase de transición hacia una nueva normalidad? Este interregno en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, como diría Gramsci, pues es algo que no está del todo claro. En segundo lugar, ya por lo que se refiere al impacto de la diplomacia, y entre dos tiempos, es decir, entre cuál ha sido el papel durante la gestión de la emergencia sanitaria y cuál se espera que sea el impacto de mayor largo, de más largo plazo, ¿no? Una vez superada la crisis. Como marco de referencia, me parece propicio señalar que de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la diplomacia tendría cinco funciones bien establecidas y bien definidas. Uno es la representación de un Estado en otro. Dos, la protección de los intereses de ese Estado y de sus nacionales. Tres, la negociación en un sentido amplio. Cuatro, la observación y la comunicación respecto de lo que los enviados diplomáticos perciben del acontecer político en el Estado receptor. Y cinco, una función de promoción en los ámbitos cultural, económico, turístico y de cooperación. Digamos, grosso modo, que el universo de funciones, al menos por lo que se refiere a las relaciones diplomáticas entre Estados, se reduce a estas cinco, las cuales me parece que mantienen su vigencia. Desde luego, todas ellas han venido sufriendo transformaciones a lo largo de la historia. Y quizás podríamos decir que con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, estos cambios se han producido cada vez más rápido. Sin embargo, lo que me parece importante subrayar acá es que estas cinco funciones siguen siendo válidas y vigentes para definir los campos de la diplomacia en el siglo XXI. Decía Harold Nicholson, que es uno de los teóricos más importantes de la diplomacia, que la sustancia del quehacer diplomático subsiste. Y esto se debe en gran medida a que la naturaleza humana es hasta cierto punto inalterable y porque a fin de cuentas solo hay un modo de arreglar de manera pacífica las diferencias y las controversias a nivel internacional. Por lo que se refiere al papel de la diplomacia ante la pandemia, como puede pasar con cualquier emergencia de este tipo y de esta magnitud, si bien persisten estas cinco funciones que nombré antes, por obvias razones se tienen que ajustar y recalibrar las prioridades y los acentos. Y esto es algo que se puede ver tanto en un nivel agregado, es decir, a nivel de las cancillerías, un nivel macro, como también en un nivel local que podríamos observar en cualquier embajada o consulado. De tal suerte que ante la emergencia, los aparatos burocráticos de las cancillerías y sus representaciones en el extranjero se vuelven una suerte de oficinas volcadas casi por completo a las labores consulares, en particular las que tienen que ver con la protección de sus nacionales. Esto, digamos, en una primera fase, la fase más crítica de la pandemia, y a esta tarea de asistencia consular se fueron sumando posteriormente las labores de supervisión,
para adquirir suministros médicos, kits de pruebas, etcétera. Y lo que hemos visto de unos meses para acá, también la facilitación de la cooperación internacional en la búsqueda de una vacuna y también para el suministro de esas vacunas a la población. Por otro lado, y aquí es donde entra ya la dimensión digital, la COVID-19 ha puesto desnudo y también ha agudizado nuestra dependencia de la tecnología. Y es que, como sabemos, ante la imposibilidad de viajar y de celebrar reuniones presenciales debido a las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad, los gobiernos de muchos países y diversas organizaciones internacionales como el G7, el G20, el Consejo Europeo, APEC, por citar solo unos casos, tuvieron que cancelar o posponer sus encuentros o bien realizarlos en modalidad virtual. Y bueno, no se me ocurre un caso más paradigmático y revelador que justo el año en que la ONU celebra su 75 aniversario haya tenido que cancelar la Asamblea General y hacerla de manera virtual. De ahí que surgiera este término de, ¿no?, en el siempre cambiante argot de la diplomacia, en referencia a la plataforma que todos conocemos y en la cual nos estamos reuniendo hoy en día. Ahora bien, me parece que esta modalidad virtual de interacciones no es nada nuevo, como decía el embajador Aguilera, sino que se está potenciando a raíz de lo que hemos vivido en el último año. Pero esta modalidad plantea serios desafíos en diversas áreas, ¿no? En términos de infraestructura de Internet, de brecha digital, desde luego también es el tema de la ciberseguridad. Y ya decíamos que si bien no es algo nuevo, es decir, estas plataformas no le son ajenas del todo a la diplomacia, digamos que en los tiempos que hemos vivido los últimos meses de estar encerrados en nuestras casas, pues la nueva normalidad para las y los diplomáticos tiene cara de pantalla cuadriculada con caritas como la que estamos viendo hoy en nuestras computadoras y celulares, donde no operan precisamente las mismas reglas de protocolo, muchas de las veces tenemos problemas de conexión, desconocemos cómo operan las plataformas, ¿no? Nunca falta quien olvida silenciar el micrófono, apagar su cámara. Nos enfrentamos también a los diferentes usos horarios. Y algo muy importante, que también no podemos usar nuestra capacidad de leer el mensaje, el lenguaje no verbal, ¿no?, el lenguaje corporal. Y leí el otro día un artículo que justamente eso es algo que pues será un limitante de estas plataformas en el sentido que es muy desgastante para el cerebro humano los encuentros virtuales al estar expuestos a una cantidad abrumadora de estímulos y de información que decodificar sin poder leer como hacemos en una reunión presencial el lenguaje corporal. Ahora bien, entre otros usos de las tecnologías de la información y la comunicación para propósitos diplomáticos durante esta pandemia, también ha habido casos, por ejemplo, de presentación vía teleconferencia de cartas credenciales de embajadoras y embajadores y el voto electrónico o por email en diversas organizaciones internacionales, ¿no?, que es algo inédito también. Por ejemplo, como se negoció la resolución de abril pasado, se aprobó en la Asamblea General de la ONU, que impulsó a nuestro país, que impulsó a México, para garantizar el acceso a medicamentos en el contexto de esta pandemia. Y bueno, obviamente también factor muy importante en la integración de estas herramientas digitales en el quehacer diplomático ha sido, sobre todo al inicio de la crisis, el uso de TIC, de las tecnologías de información y comunicación, en las tareas de asistencia consular por parte de las cancillerías para repatriar o ayudar a los millones de connacionales que quedaron varados en el extranjero ante el cierre de fronteras y la cancelación de decenas de miles de vuelos comerciales. En ese sentido, la capacidad con que las cancillerías, sus embajadas y consulados pudieron actualizar y poner a la disposición del público, principalmente en las redes sociales, información referente a vuelos, rutas aéreas de retorno, disposiciones sobre confinamiento, movilidad, medidas migratorias, etcétera, pues adquirió un carácter de suma urgencia. Yo incluso hice un muestreo de los tweets de la cuenta de Twitter de la Cancillería Mexicana durante el mes de abril del año pasado, que fue uno de los meses más críticos de esta fase temprana, y me di cuenta de que había un acento muy marcado sobre la comunicación de estos aspectos, ¿no?, de estas labores, es decir, la organización de vuelos de repatriación, la activación de protocolos de emergencia, la diseminación de mensajes de protección preventiva, la actualización de vías de retorno, etc. Todo ello da cuenta, me parece, de la centralidad que han adquirido las herramientas digitales aún más en este contexto, como un medio de comunicación e interacción entre estados, en muchos casos como la única manera incluso de preservar la continuidad en el funcionamiento y la periodicidad de las reuniones multilaterales, pero también como un brazo indispensable en las labores de asistencia consular, ¿no? Y finalmente, ya en el poco tiempo que me queda,
pues también pensar un poco cuáles van a ser los efectos que dejará la pandemia en la diplomacia en un escenario post-COVID-19, ¿no? Y me parece que la pregunta que surge acá es sobre qué tan duradera será esta transición hacia la incorporación de herramientas y elementos del mundo digital y esas reuniones de carácter virtual. Como ya apuntaba el embajador Aguilera, pues no hay reunión virtual que valga para sustituir al contacto personal ni al fino arte de la negociación que por siglos han caracterizado a la diplomacia. Y cualquier colega en Nueva York o Ginebra sabe mejor que yo que las grandes decisiones no se toman en los foros principales y ni mucho menos en las reuniones por Zoom, donde podemos escuchar discursos grandilocuentes de jefes de Estado y de gobierno, sino que más bien son el resultado de un fino trabajo de campo, por así decirlo, ¿no? En reuniones de pasillos, en coffee breaks, donde realmente se forman esas alianzas y se alcanzan compromisos. La diplomacia, como bien apuntaba el embajador, tiene como moneda de cambio la confianza y la capacidad de construir esa confianza. De ahí que me parece que no cabe esperar que la diplomacia post-COVID se traslade por completo a plataformas digitales. Sin embargo, como bien señalaba y como también apuntó la doctora Rosas, parece que se estaría configurando de manera acelerada una nueva diplomacia híbrida, ¿no? Que fusionará estas reuniones presenciales con la cada vez mayor incorporación de tecnologías digitales y reuniones ad hoc en línea. El reto me parece que va a estar en hacer estas herramientas más eficientes, más seguras, más amigables también para los usuarios, y en general en garantizar que cumplan de mejor manera los objetivos para los que se crearon. Me parece que una lección muy importante que podemos derivar de esta pandemia, ya con esto termino, es que contrario a lo que muchos podrían sugerir o afirmar respecto de la aparente disminución de la importancia de la diplomacia en el siglo XXI, lo que esta pandemia nos ha demostrado más bien es el valor de la diplomacia, su actualidad y sus aportaciones como habilitadora del diálogo en un mundo cada vez más interconectado. Muchísimas gracias nuevamente y quedo a sus órdenes si hubiera cualquier pregunta. Muchas gracias, Alejandro Ramos, por su reflexión que culmina coincidiendo con este escenario que parece perfilarse de diplomacia híbrida, pero pues recordando todos los asegúnes de la diplomacia virtual que van desde los aspectos más técnicos hasta los más finos del ejercicio de la práctica diplomática. Esto es muy cierto porque, bueno, desde los aspectos técnicos, ustedes lo pueden ver ahora mismo, nuestros ponentes están en usos horarios distintos. Alejandro Ramos está en Wellington, en Nueva Zelanda, Gabriel Aguilera en Guatemala y don Luis González en la República Dominicana. Afortunadamente tenemos la oportunidad de reunirnos y converger gracias a estas tecnologías, pero también las conexiones a veces nos juegan malas pasadas, ¿verdad? Pero bueno, al margen de eso, creo que es muy interesante el planteamiento en términos de reflexionar sobre la importancia de la práctica diplomática, de la práctica consular. Hemos visto mucho de eso y hemos reflexionado también sobre lo complicado que ha sido para los distintos gobiernos repatriar a los connacionales en esta crisis. Y bueno, también reflexionar sobre reuniones que no se pudieron llevar a cabo a pesar de existir el recurso a la diplomacia digital. Estoy pensando, por ejemplo, en la conferencia revisora del Tratado de No Proliferación, que de plano decidieron posponerla. Pienso que qué bueno, porque viene el cambio de gobierno en Estados Unidos, creo que esa es una buena noticia. O por ejemplo la COP26, la cumbre del cambio climático, que también qué bueno que se pospuso, porque ya ven que el nuevo gobierno que se avecina en Estados Unidos sí tiene una postura muy favorable al abordaje de los temas ambientales. Pero son solo dos ejemplos de cumbres que estaban programadas previamente y que no hubo condiciones para llevar a cabo, más allá de la cuestión política en Estados Unidos, no hubo condiciones para llevarlas a cabo. Así que, pues sí, yo creo que sí nos estamos encaminando a una diplomacia híbrida. Y bueno, antes de pasar con el doctor Luis González, los vamos a invitar a la encuesta del día de hoy.
Recuerden, no hay respuesta equivocada, simplemente queremos conocer sus opiniones. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo ha afectado el COVID-19 al ejercicio de la diplomacia? Entonces, las posibles respuestas incluyen, no ha tenido un impacto importante dado que la diplomacia digital es una realidad. Otra respuesta es, ha impedido la concertación política internacional para combatir la pandemia. Otra, ha sido un detonante del nacionalismo. Otra más, ha impedido el abordaje de temas sensibles en las relaciones internacionales. Otra más, ha catapultado la diplomacia científica, primero para insumos médicos y ahora con las vacunas. Otra más, ha fortalecido la protección consular. Otra más, ha llevado al declive de la diplomacia cara a cara. Otra, ha confrontado a los países ante la necesidad de algunos de buscar culpables por la pandemia. Otra más es que ha debilitado al multilateralismo y finalmente ha impactado en los recursos humanos y materiales disponibles para el trabajo de las cancillerías. Los invitamos a votar, por favor, a participar. Y sin más, le pedimos al doctor Luis González haga uso de la palabra. Bien, gracias doctora María Cristina Rosas por la invitación y al Centro Olof Palme. Igual, para mí un gran honor compartir este escenario con el embajador Gabriel Aguilera, un embajador de carrera de su país, Guatemala, con una brillante exposición. Igual, profesor Alejandro Ramos, que es un diplomático de México que está representando su país en Nueva Zelanda, nada más y nada menos que ahí en el sur profundo. Yo desde la República Dominicana, un país en el mismo trayecto del sol, como decía el poeta nacional de la República Dominicana, don Pedro Mir, un país que comparte en una isla con otro estado, que es Haití, con características muy especiales en ese sentido, ser un país que comparte la isla con otro estado, con características, idiomas y culturas diferentes, como el caso de Haití, y eso es parte incluso de lo que voy a compartir hoy. El tema que nos convoca es cómo ha afectado, o sea, de qué manera ha impactado, ha influido el COVID-19 al ejercicio de la diplomacia. Lo primero, de manera muy, muy general, porque precisamente, como dijo la doctora María Cristina Rosas en principio, la idea es que estamos viendo las propuestas desde el punto de vista, propuesta de análisis de lo general a un caso particular, que es el caso de la República Dominicana que les estoy presentando. Pero antes es bueno recordar elementos que ya tanto el embajador Gabriel Aguilera como el profesor Alejandro Ramos han presentado. La diplomacia es una manera fundamental desde que los estados comenzaron a expresarse, a presentar sus propuestas, a proyectar, diríamos, su interés nacional. Y eso es a través de su política exterior, se proyecta el interés nacional de cada estado y para eso se utiliza la diplomacia. La cancillería, los ministerios de relaciones exteriores o secretarías, como de acuerdo como se le llame, se envía un servicio exterior y ahí está la diplomacia, que puede ser bilateral, multilateral. Entonces, ¿de qué manera ha influido esta situación? Yo creo lo primero, que desde el punto de vista muy general yo tengo una posición, este COVID, esta pandemia, va a cambiar definitivamente el planeta, no, el mundo no será igual, el mundo post-pandemia, que esperemos que el post sea pronto, que podamos salir en este año 2021 de la situación de la pandemia, de manera, la forma radical en la que la tenemos todavía, pero el mundo de todas maneras va a cambiar en todos los aspectos. Yo siempre señalo que después de la llamada peste negra en el siglo XIV, más adelante, se produce el renacimiento, una nueva era en la humanidad. Yo creo que aquí, aunque esto, como el mundo es rápido,
ahora va a ser todo más rápido y espero que no muera un tercio de la población mundial, como sucedió en aquella ocasión. Pero de todas maneras va a haber unos cambios, va a haber un mundo diferente. Y yo he planteado un nuevo renacimiento para la humanidad. Y es lo que tenemos que aprender. Entonces, en ese nuevo renacimiento, en esa nueva era, en ese nuevo mundo, sin lugar a dudas, la diplomacia va a jugar un papel determinante. Porque, reitero, los estados de manera bilateral o en los encuentros multilaterales, ya sea en el Parlamento de la Humanidad, como llamaba Paul Kennedy a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ese llamado Parlamento de la Humanidad, todos los organismos regionales, como la OEA en el caso de nosotros en las Américas y otros, y los acuerdos. Entonces, ¿de qué manera está influyendo la propuesta tanto del embajador Gabriel Aguilera como del profesor Alejandro Ramos? Explicaron claramente de qué forma está influyendo. E incluso se manejó un tema que lo tomo como punto de partida para compartir brevemente la reflexión de cómo en la República Dominicana lo hemos tomado. Y es que si la diplomacia tradicional, la del cara a cara, la de estar ahí, la de las reuniones presenciales, va a ser sustituida por esta nueva diplomacia, la diplomacia digital, que dicho sea de paso, y lo dijo tanto el embajador Gabriel Aguilera como el profesor Ramos, lo señalaron, ya se venía dando, en el sentido de que con las tecnologías ya uno se comunicaba incluso por WhatsApp, utilizaba esos medios. No obstante, la pandemia lo que hace es acelerar ese proceso. Acelerarlo en el sentido de que cómo se produce la necesidad de un distanciamiento social y se plantea evitar las reuniones presenciales, entonces acelera un proceso que ya se venía dando. Lo acelera hasta tal punto de que esta misma plataforma, esto que está sucediendo en este instante, que como dijo la doctora María Cristina Rosas, estamos en diferentes lugares del planeta y estamos reunidos. No solamente los que tenemos el honor de dirigirnos, sino los que nos están siguiendo en todo el mundo, en diferentes usos horarios, diferentes. Y eso es gracias a estas tecnologías que de hecho ya eso venía dándose. La pandemia acelera el proceso y por tanto plantea lo de la pregunta que comenzó a analizar el embajador Aguilera, de si vamos a tener una diplomacia digital que va a superar, que va a sustituir del todo a la diplomacia tradicional. Yo creo, y ahí me adhiero y con eso planteo ya brevísimamente nuestra experiencia en la República Dominicana, que como lo dijo tanto el embajador Aguilera como el profesor Ramos y la doctora María Cristina Rosas, a lo que nos encaminamos es una especie de diplomacia híbrida en el sentido de que la diplomacia digital, esos encuentros, se van a seguir dando, porque las tecnologías, y eso también lo señaló el embajador Aguilera, es que nos encaminamos a una era de cambios tecnológicos impresionantes, el 5G, o sea, no habrá incluso latencia, estaremos comunicados en tiempo real de manera como nunca. No obstante, esos encuentros presenciales, no obstante ese cara a cara, eso va a ser necesario. Cuando un embajador llega a un país, tiene que presentar su copia de estilo ante el ministro de Relaciones Exteriores o secretario, igualmente sus credenciales al presidente. Eso va a seguir siendo presencial. Hay muchas cosas que van a seguir siendo parte de los encuentros presenciales. La Organización de Naciones Unidas en los principales órganos, la Asamblea General. Entiendo yo que independientemente de lo que sucedió en el año 2020, esos encuentros se van a seguir dando de manera presencial. Creo que eso va a ser, a eso nos encaminamos como humanidad, a una transición hacia lo híbrido, hacia combinar las nuevas tecnologías, los encuentros virtuales con los encuentros presenciales. En la República Dominicana, y comparto brevísimamente, cuando se inicia lo de la pandemia, cuando ya se declara pandemia en marzo del año 2020,
tomamos medidas inmediatamente. Yo estaba en la Cancillería como embajador, director de Relaciones con Asia y Oceanía. Ese año incluso yo había viajado a la región. En enero yo estuve en Malasia, estuve en Corea. Todavía no se había, todavía ya se conocía que estaba en China, en Wuhan, se había dicho de casos, algunos casos breves, algunos casos en Corea, otros en Japón. En Malasia todavía no se había anunciado ningún caso. Sin embargo, yo llegué a la República Dominicana y no hubo ningún tipo, pasé por Estados Unidos, no hubo ningún tipo de problema, no me detuvieron porque yo llegaba de la región. Todavía el mundo no estaba viendo lo que se iba a venir. Entonces, cuando se produce, ustedes saben muy bien que comenzó a acelerarse en Europa, sobre todo en Italia, luego llega Estados Unidos. Cuando se declara pandemia en la República Dominicana, en la Cancillería, en ese momento el canciller Miguel Vargas Maldonado, pues llama al distanciamiento social, se redujo la presencia, muchos fuimos a nuestras casas, trabajamos desde la casa, incluso el canciller Miguel Vargas tuvo reuniones con los embajadores por esta misma plataforma virtual de Zoom. Ya comenzamos a utilizar la plataforma desde el mismo marzo. Fue avanzando, recuerden ustedes que la República Dominicana tenía un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, se produjeron también reuniones desde la iniciativa de la República Dominicana bajo esta plataforma y participamos como país, como miembro de del concierto de naciones en las actividades que nos convocaban de manera virtual. Se produjo el tema, como casi todos los países, ustedes lo señalaron, lo que había que traer a esos dominicanos que estaban en el mundo, estaban varados en el planeta, incluso había un dominicano en Indonesia, había varios en Brasil, y tuvimos que hacer todo el esfuerzo para traerlos a la República Dominicana, dar facilidades. Ustedes saben muy bien que la República Dominicana es un país turístico, una potencia turística de la región. Había muchos extranjeros turistas que tuvimos que dar las facilidades para que vayan a sus países. Eso diríamos que nuestra experiencia es la que vivimos. No obstante, a partir del 16 de agosto del pasado año 2020, asumió una nueva administración en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader Corona y el canciller Roberto Álvarez. Y ahí con esto finalizo, porque precisamente el canciller Roberto Álvarez no solamente le da seguimiento a lo que venía haciendo en ese sentido el canciller Miguel Vargas, sino que plantea, tiene la tesis de la necesidad de que en la era post-COVID y en esta era que todavía tenemos, él plantea que debe haber alianzas importantes, porque si no se producen alianzas importantes para buscar la mejor respuesta a lo que va a ser este mundo, no podremos avanzar como sociedad. Entonces yo creo que la República Dominicana lo que está viendo es que estamos ante una realidad, nos llegó debemos aprender de ella y ver en el futuro de qué manera, como parte de la sociedad, podemos entonces tener una mejor propuesta. En el tema de la diplomacia, me adhiero definitivamente a que tendremos, sin lugar a dudas, una diplomacia híbrida donde la presencial, donde la tradicional no va a dejar de jugar su papel importante, pero que cada vez más será tomada en cuenta este tipo de actividades y reuniones virtuales como las tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis González por estas reflexiones y por presentarnos la panorámica también desde la República Dominicana. Interesante que la República Dominicana estaba como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Ahora está México en el Consejo de Seguridad. Será importante a ver, doctor, si en un ratito nos comenta pues algunas de las experiencias de haber estado como miembro no permanente en plena pandemia. Yo creo que la lección de República Dominicana, las experiencias de República Dominicana sin duda serán interesantes ahora que estamos en ese órgano tan importante por parte de México.
También, pues, agradecerle el tema de la cooperación, que sin duda ha sido reiterada en esta crisis por parte de la comunidad internacional. La pandemia es muy compleja y un solo país no puede darle respuesta, así que la cooperación se antoja como indispensable. Y en este sentido, mientras invitamos a nuestro público, quienes nos ven desde Facebook Live y quienes están aquí en Zoom, a que formulen sus preguntas y comentarios, yo quiero plantear un par de cuestiones. Primero, me gustaría conocer su opinión respecto a cómo puede operar la diplomacia, sea virtual o tradicional, en un momento en que vemos una crisis creciente de las instituciones. Hay una actitud, yo creo que lo que observamos el día de ayer en Estados Unidos, independientemente de que es deplorable y es increíble, sí muestra un cierto desprecio de una parte de la comunidad internacional, pero también de ciertos líderes políticos a las instituciones. Entonces, ¿cómo podemos operar la diplomacia en esas condiciones? Y lo otro es una pregunta casi junto con pegado, como decimos acá. Yo pienso que esto evidentemente es una apreciación muy personal, que la crisis que enfrenta Estados Unidos, que como sabemos es el país más golpeado a nivel mundial por la pandemia, con más de ¿cuántos? Bueno, son millones de casos confirmados, 20 millones, más de 20 millones y más de 300,000 víctimas fatales. Es decir, que una de cada cuatro personas que padece la enfermedad en el mundo es estadounidense, o sea, las cifras son pasmosas. Pero pienso que parte de la crisis que está enfrentando Estados Unidos con esta pandemia se explica justamente por el desprecio de Donald Trump hacia las instituciones. Mi pregunta en este sentido iría en términos de preguntarle si ustedes vislumbran que al llegar Biden a la presidencia podamos tener una mejor coordinación internacional para enfrentar retos como esta pandemia y otros retos, obviamente, como el calentamiento global y otros más que están en la agenda internacional y que obviamente no puede resolver un país de manera aislada. Me gustaría conocer sus opiniones. Antes de darles el uso de la palabra, nuevamente reitero nuestra encuesta para quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Les reitero la pregunta, ¿cómo ha afectado el COVID-19 al ejercicio de la diplomacia? Ya tenemos algunas respuestas, pero nos gustaría que participen todas las personas que sea posible que lo hagan. Así que, Gabriel, por favor, una reflexión. Muy bien. Voy a referirme rápidamente a tus interrogantes. María Cristina, ya he observado también algunas reacciones ya del público. Nos han presentado por lo menos tres preguntas. Entonces, si me permites, voy a comentar todo en conjunto. Mira, tú preguntas una reacción frente a la situación de crisis. Bueno, aquí recuerdo que crisis internacionales son constantes en la historia mundial y siempre han habido reacciones, digamos, a través de la diplomacia. Pero hay un límite y ese límite es la voluntad de los estados. Porque los organismos internacionales no pueden llegar más allá de lo que hacen los estados. Ciertamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el imaginario era que al crearse Naciones Unidas era cabalmente para que hubiera una voluntad internacional capaz de conducir al mundo, digamos, hacia un imaginario de paz, seguridad, democracia. Y sin embargo, se sucedieron las crisis y algunas veces los organismos internacionales tuvieron capacidad de enfrentarlas si se trata de pequeños actores, los que están involucrados en la crisis. Pero si son los grandes actores, lo pueden hacer. Yo me temo que esa situación no va a cambiar. Entonces, creo que hay situaciones de crisis actualmente, pero si tú comparas con las que se han dado en el pasado, también son de escala, ¿verdad? Entonces, bueno, la historia se repite a sí mismo.
Pues segunda, interrogante, a mí me parece que la respuesta es clara. Yo creo que el cambio en Estados Unidos sí va a tener un impacto positivo por el regreso de Estados Unidos, digamos, a los grandes foros internacionales que se están ocupando del tratamiento de los problemas mundiales. El principal es, por supuesto, regresar al Tratado de París. Es decir, la destrucción del medio ambiente es la peor amenaza que confronta la humanidad. Y entonces, que Estados Unidos regrese y se una al esfuerzo mundial es muy importante. También espero yo una actitud más racional en las relaciones bilaterales con países como Irán y como Cuba, que el presidente Trump innecesariamente agudizó la tensión hasta llegar a extremos peligrosos. Ya se hablaba de una posible confrontación militar entre Irán y Estados Unidos. Ahora, tengo dudas sobre cuál va a ser la actitud del nuevo gobierno demócrata respecto a China, ¿no? Yo creo que el conflicto con China es un conflicto, es realmente el dilema de Tucídides que se está repitiendo. Es una lucha por la hegemonía mundial. Y se pueden dar los argumentos que se quieran, ¿no? Que China no es democracia, lo que se quiera. No, pero la razón por la cual Estados Unidos confronta a China es porque le disputa la hegemonía mundial. En el campo económico, desde luego creo que China le lleva ya la ventaja, pero también en el campo tecnológico. Pensemos en los avances chinos en la conquista del espacio, ¿no? Y en la influencia sobre los países periféricos de China. Bueno, eso yo me temo que en ese campo difícilmente vamos a ver una mejora. Luego observé de parte de los oyentes un comentario que sí es importante. Uno de los oyentes, lamento no haber anotado su nombre, refería al problema de la ciberseguridad, y es correcto, ese es un problema. ¿Qué tal si lo digital nos permite transmitir temas de alta confidencialidad rápidamente, pero no tenemos, digamos, seguridad que no nos vayan a hackear? ¿Existe ese riesgo? Existe. Sin embargo, pienso que el desarrollo tecnológico puede llegar a, no a eliminarlo, pero sí a manejarlo mejor. ¿Por qué no lo va a eliminar? Porque a la vez que se desarrollan los mecanismos de protección, así se desarrolla la técnica de los hackers. Entonces, bueno, es un elemento, un riesgo propio de la tecnología de nuestro tiempo. Creo que Ana Hernández se llamaba, otra de las oyentes, que nos preguntaba si el COVID había impactado los presupuestos de las cancillerías. Eso depende de un país a otro, pero en algunos casos sí. ¿Por qué? Porque han tenido que destinarse, sobre todo en países, digamos, de reducidas capacidades económicas, primordialmente los ingresos a atender los problemas de la pandemia, a atender los problemas de las consulares, de las poblaciones que se quedaron varadas, como muy bien nos señalaba esa problemática el maestro Ramos, la compra de vacunas, efectivamente. Entonces, digamos, la dotación de embajada, de apertura de nuevas embajadas, de misiones, viene haciendo un tema, digamos, secundario frente a la necesidad urgente de que los estados protejan a su población y recuperen a su población que está en el exterior. El oyente, creo que es Quiroz, perdón, no sé, Humberto Quiroz, me perdona si me equivoco en el nombre, hablaba de la... Entiendo que la formación de los nuevos diplomáticos. Yo creo que la formación de los nuevos diplomáticos va a tener que poner un énfasis muy fuerte en la preparación digital. No hay alternativa. No es que vayamos a renunciar a lo presencial, pero cada vez más se va a tener que confrontar el nuevo diplomático con avances sorprendentes en el campo digital y va a tener que aprender a manejarlos. Hasta ahí llegarían los comentarios que he observado. Cristina. Muchas gracias, Gabriel. Sí, efectivamente hay varias preguntas. No las leí porque estaba atenta a la encuesta, una disculpa. Sí, efectivamente había la pregunta sobre ciberseguridad y la labor diplomática para evitar la filtración de información sensible o confidencial, como sucedió con WikiLeaks.
considerando que se depende de empresas privadas para el manejo de información diplomática de alto nivel. Este es un tema muy delicado, también lo vimos en el caso de Edward Snowden. Por otra parte, preguntan sobre diplomacia bilateral, la pandemia como impacto en el número de embajadas, de personal, presupuesto, etcétera. Sí, también está la pregunta de si se considera que los estudiantes de las diferentes carreras que participan en la diplomacia están debidamente preparados y qué calificaciones deberían tener. También preguntan sobre las desventajas de la diplomacia híbrida respecto a la diplomacia tradicional, más allá de las cuestiones técnicas. También preguntan que si la falta de contacto personal no afecta la capacidad diplomática, es decir, la cercanía interpersonal, física, lenguaje no verbal. Y también hay otro comentario de Erika Cortés. Yo pensé que esta situación de la pandemia iba a ser un caso aislado en donde un país o una región iba a afectarse, pero solo iba a ser pasajero, algo como el ébola, donde solo fue en una región, pero la situación mejoró prácticamente rápido. La pandemia del COVID en 2020 se salió de las manos y mentes de todos en todos los ámbitos. Fue y ha sido increíble e impensable. Ahora tenemos que acoplarnos para poder resolverlo todo. Muy bien, entonces, con estos comentarios, maestro Alejandro Ramos, por favor. Muchas gracias, doctora. Yo me disculpo, en algún momento me desconecté justamente por cuestiones de comunicación y desgraciadamente no escuché cuáles fueron sus comentarios iniciales cuando terminó la primera ronda de nuestras presentaciones. Usted hizo planteó dos cuestiones, pero no las escuché debidamente. Lo que yo quisiera agregar, y también aprovechando las preguntas que han tenido a bien poner ahí los participantes y las participantes, me parece que tenemos que entender que en el mundo actual las redes sociales son una herramienta, es decir, no van a reemplazar desde luego la diplomacia tradicional. Me parece que ni siquiera las debemos poner en un mismo nivel porque tenemos que concebir estas plataformas y estas tecnologías de la información y la comunicación como un complemento a la actividad diplomática. No la van a sustituir, no la van a reemplazar. Me parece que es un falso dilema pensar que vamos hacia un mundo en el que se va a reemplazar la diplomacia tradicional, como creo que apuntamos los tres participantes, los tres ponentes en nuestras presentaciones. Hay elementos que no se pueden sustituir, digamos, de la diplomacia tradicional con esta incorporación de elementos del mundo digital. Lo que sí es que tenemos que ser capaces de entender ese mundo digital y de incursionar de la mejor manera. Tenemos que entender la naturaleza de estas redes digitales, la naturaleza emotiva, la naturaleza visual, para qué nos sirven las diferentes plataformas. Tenemos que diferenciar, segmentar públicos, segmentar mensajes. No es lo mismo hacer una publicación en Instagram que hacer una publicación en Facebook o en Twitter. Todas atienden lógicas diferentes. Si bien lo que buscan estas plataformas es mantener el mayor número el mayor tiempo posible a los usuarios conectados, cada una nos sirve para propósitos diferentes y en cada una también hay públicos diferentes en temas de edad, de intereses. Entonces tenemos que ser capaces de ubicar y de localizar esas comunidades en las redes digitales que nos pueden ayudar. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Bueno, es muy interesante lo que decía el embajador Aguilera y no puedo estar más de acuerdo. Creo que ha habido, digamos, en el transcurso de la historia, la breve historia de la diplomacia digital, me parece que ha habido una mala comprensión en el sentido de que muchos países y muchos gobiernos utilizan estas plataformas como, digamos, siguen pensando en una lógica de mensajes unidireccionales y creo que tenemos que ser capaces de utilizar todo el potencial de estas redes en el sentido de tener diálogos con ellas, como decía el embajador, de transitar más bien hacia una concepción de diplomacia pública. ¿Cómo hacer esto? Pues de manera sistemática, tener un diálogo con esas comunidades y también incorporar sus opiniones en la formulación de políticas públicas. Me parece que esa es una fase en la que no hemos llegado todavía en el andar de la diplomacia digital. Seguimos utilizando las plataformas para colgar los comunicados de prensa,
para subir el posicionamiento de nuestros países, etcétera, pero creo que tenemos que dar todavía ese paso, una lógica más bien de diplomacia 2.0, que sea también un diálogo no solo bidireccional, sino multidireccional. Entonces, bueno, me parece que esta pandemia nos pone de manifiesto una vez más la utilidad que tienen estas redes sociales, pero creo que tenemos todavía que aprovechar todo el potencial que nos brindan. Y también no puedo estar más de acuerdo con tanto la pregunta como la reflexión que hacía el embajador sobre la importancia de capacitar a las nuevas generaciones de diplomáticas y diplomáticos en el uso de redes sociales. Yo ingresé al Servicio Exterior Mexicano en el año 2005 y no recibí ninguna capacitación. Obviamente eran tiempos diferentes, estamos hablando de hace casi ya 16 años y el mundo ha cambiado mucho en estos últimos tres lustros, digamos, sobre todo por lo que se refiere al desarrollo de las plataformas digitales y las tecnologías de la información y la comunicación y su uso para fines diplomáticos. Entonces, creo que las nuevas generaciones tienen que ser muy duchas y muy savvy, como dicen en inglés, del uso de estas plataformas para sacarles todo el jugo y todo el potencial que se les puede sacar. Me parece que los otros puntos ya fueron debidamente abordados y atendidos por el embajador, pero desde luego quedo a las órdenes por si hubiera cualquier otra pregunta. Gracias. Muchas gracias al maestro Alejandro Ramos. Antes de pasar con el doctor Luis González, vamos a comentar los resultados de la encuesta. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo ha afectado el COVID-19 al ejercicio de la diplomacia? La respuesta más votada fue que ha impedido la concertación política internacional para combatir la pandemia. Tiene un 38% de votos. La segunda respuesta más votada fue la que dice que ha catapultado la diplomacia científica primero para insumos médicos y ahora con las vacunas. Y una proporción menor votó porque ha debilitado al multilateralismo y ha impactado en los recursos humanos y materiales disponibles para el trabajo de las cancillerías. Muchas gracias por sus votaciones. Vamos con el doctor Luis González, por favor. Bien, gracias, doctora María Cristina Rosas. Yo voy a comentar la pregunta que usted puso en la mesa de los Estados Unidos. ¿Qué sucederá en un mundo ya con un gobierno demócrata? El presidente Joe Biden parece ser que asumirá el mediodía del 20 de este mes de enero del año 2021. La presidencia de los Estados Unidos, y de hecho ya ha venido enviando algunos mensajes hacia dónde podría ir su política exterior. Lo primero es que ha señalado a Anthony Blinken como el posible secretario de Estado. Ustedes saben muy bien que es una persona que tiene muchos años con el presidente electo Joe Biden, le ha acompañado mucho tiempo, tiene una formación, tiene muy buenas relaciones con Europa, educación en ese sentido, pero además, y es lo más importante, promueve, está de acuerdo, entiende que la era multilateral, hay que Estados Unidos tiene que retomar su papel, como dijo el embajador Aguilera. Ya con eso estamos ganando. Ya con eso gana el planeta, aunque Estados Unidos asuma una responsabilidad. Claro, una responsabilidad como parte del concierto de naciones, no necesariamente para ser un hegemón, porque precisamente ese es también otro de los temas que ahí lo vinculó. El embajador Aguilera también se refirió a las relaciones con China. Yo creo que va a haber un poco de cambios, independientemente de la trampa de Tucídides, porque cuando se explique ese tema, se explique en el sentido de que el ascenso de una potencia cuando otra está no necesariamente en decadencia, pero ya está compartiendo las decisiones globales, entonces se puede producir lo que explican desde Tucídides en la Guerra del Peloponeso y luego lo han explicado en varias veces en la historia de la humanidad. Yo creo, y eso incluso lo dice el posible secretario de Estado Blinken, de que con China va a tratar de retomar las negociaciones independientemente de que hay una realidad
Y es eso, es que se están debatiendo la economía, las tecnologías, y eso no es nuevo, doctora. Usted conoce muy bien, ustedes que leyeron al presidente Obama en su libro La Audacia de la Esperanza, en el 2007, antes de llegar a la presidencia, ya él decía, observemos a China, que está invirtiendo más que nosotros en investigación y desarrollo. O sea, eso no es nuevo. Estados Unidos sabía hacia dónde iba China. Lo que yo creo, en mi humilde punto de vista, quizás debieron prepararse. El mismo Obama, en esos 8 años, prepararse para llegar a un acuerdo, que es lo que va a tener que suceder. No creo que el mundo ni ellos estén preparados para un enfrentamiento y que siga, que al final está afectando la economía interna de los Estados Unidos, está afectando el mundo, esta guerra comercial. Ahora, con el mismo tema de Huawei, señores, uno de los clientes más importantes de Google y era precisamente Huawei, y ahora no lo tiene como cliente, lo tiene como competencia. O sea, y en esos temas, el tema de la computadora cuántica, que ya China ha anunciado una que supera la que Google planteó, yo creo que de lo que se trata, y es lo que entiendo que va a asumir el nuevo gobierno, el demócrata de los Estados Unidos, con el presidente Joe Biden, el secretario de Estado, tratar de buscar puntos comunes para relanzar la humanidad hacia una nueva era que todos necesitamos. Es lo que pienso de esa pregunta, doctora María Cristina Rosas. Muchas gracias, doctor Luis González. Me hice recordar el discurso de Trump cuando hizo campaña en 2016 y cuando tomó posesión y hablaba de hacer a Estados Unidos grande otra vez, hacerlo prevalecer sobre el mundo. Y me hizo recordar también a Obama cuando hablaba de que Estados Unidos ya no es el hegemón, ya no es el país dominante, tiende a ser el primero entre iguales. Es un socio indispensable, pero no es el que mueve los hilos del planeta. Dos visiones confrontadas. Ahora que llegue Biden, parece ser que regresaremos al planteamiento de Obama. Ya se verá, pero es muy importante la cooperación internacional. Y bueno, nos acercamos al final de nuestra sesión. Yo creo que también un aspecto a considerar es cómo se ha fortalecido la diplomacia en salud global. Lo hemos visto para el caso chino, para el caso ruso, para el caso cubano. Lo hemos visto en el caso de México con esa resolución que comentaba el maestro Alejandro Ramos de abril del año pasado, que fue aprobada por la inmensa mayoría de los miembros de la Asamblea General por voto electrónico y que conmina a la comunidad internacional a cooperar y a evitar el egoísmo en términos de insumos médicos para enfrentar la pandemia. O sea, la diplomacia en salud creo que ha sido uno de los subproductos de la diplomacia tradicional y de la diplomacia virtual, que ahora se ha fortalecido considerablemente porque es una necesidad para poder intentar salir de esta terrible crisis sanitaria en la que nos encontramos. Entonces, bueno, y recordarles a quienes nos han venido siguiendo desde julio del año pasado en esta serie de webinars, que hemos abordado el tema de la diplomacia en salud global y también hemos abordado la crisis de las instituciones multilaterales, temas que pues poco a poco nos van haciendo clic cuando empezamos a reflexionar sobre la suerte que tendrá el mundo en este año y los años por venir. Entonces, le voy a pedir a nuestros ponentes una reflexión final, si es posible. Gabriel, por favor. El doctor Luis González tenía una visión optimista del mundo después de la del COVID. Yo quisiera que esa visión fuera realidad, ojalá así sea, ¿verdad? No estoy muy seguro, la naturaleza humana no ha cambiado, pero deberíamos esforzarnos desde el campo de cada quien tiene, ¿no? De la diplomacia. Yo creo que es una lección para la humanidad. Pero de esa lección para la humanidad hay un elemento que quiero destacar. Creo que vamos a salir de la pandemia, como la humanidad ha salido de otras pandemias. Pero el riesgo mayor que estamos confrontando es la destrucción del medio ambiente y de la naturaleza. No lo estamos viendo con la misma urgencia, no se están reuniendo todos los gobiernos porque es una destrucción a largo plazo. Y veo todos los pronósticos científicos que nadie niega fuera de Trump y sus seguidores,
es que vamos hacia una situación terrible en un plazo de 30, 50 años. Pero bueno, uno lo siente, la pandemia sí, porque está a la puerta, ¿no? Si salimos, caminamos, podemos contaminar. Pero decimos, bueno, se va a destruir las zonas costeras del mundo dentro de 50 años. Bueno, pero tenemos que ocuparnos de ese tema. Es una obligación para las generaciones que nos siguen. Y ojalá con la urgencia con que el mundo se hundió para confrontar la pandemia, pudiéramos efectivamente unirnos para confrontar la destrucción del medio ambiente y hacer lo que podamos por salvar el planeta. Esa sería mi reflexión. Y si es mi última intervención, pues nuevamente agradezco a María Cristina esta oportunidad, también a mis compañeros, al magíster Alejandro Ramírez y al doctor Luis González. Fue un honor compartir con ustedes y a todos los oyentes que han planteado tan interesantes preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Maestro Alejandro Ramos, por favor. Gracias, doctora. Bueno, pues nuevamente un agradecimiento por la invitación. Me parece que hay un tema importante que no hemos tocado y que quizás quedaría pendiente para una sesión posterior, que es el tema de la desinformación y que me parece que toca también de manera muy importante que estamos hablando de las nuevas tendencias en diplomacia digital. Hay un tema, digamos, era la preocupación antes de que explotara la crisis del COVID en cualquier lado donde uno viera, en cualquier foro, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en los principales foros internacionales, se discutía cada vez con mayor preocupación el tema de la desinformación y me parece que es importante también por lo menos hacer un apunte general sobre este desafío que está planteando el surgimiento de nuevas formas de propaganda digital, de desinformación, del uso de las propias tecnologías y las plataformas digitales para diseminar desinformación, manipulación de la información, por no decirle noticias falsas, porque es un término bastante ambiguo y engañoso. Pero sí me parece que digamos, de alguna manera define también el escenario en el que estamos inmersos hoy y del que tenemos que ser muy conscientes al momento de definir una estrategia de diplomacia pública digital, también estar conscientes de que estas propias redes se están usando con fines, digamos, no benéficos, ¿no? Se están usando para sembrar odio, para sembrar desinformación, para dañar el tejido social. Y, bueno, me parece que los estados están haciendo están recurriendo a diferentes estrategias para atacar este problema, el cual, pues, no se ha resuelto. De alguna manera quedó un poco de lado con el surgimiento de la crisis de COVID-19, pero es un elemento que sigue, me parece, muy latente y que tenemos que tomar en cuenta. Y, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer una muy breve reflexión sobre este tema y también señalar la responsabilidad que tenemos no solo como gobierno, sino también como usuarios de estas plataformas, de hacerlo con mucha cuidado, de no contribuir a esta diseminación de desinformación, de verificar bien las fuentes de donde provienen los artículos o opiniones que estamos compartiendo, también de ser más exigentes con las compañías sobre el uso que hacen de nuestros datos personales, sobre el uso que hacen de los algoritmos, etc. Es decir, hay un universo ahí de cosas que no tocamos, pero que me parece muy importante que también se mencionen en este foro. Y bueno, finalmente agradecer nuevamente también la participación de mis colegas, del embajador Aguilera, del doctor González. He aprendido mucho también de sus presentaciones. Y nuevamente a la doctora por su amable invitación a participar acá. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Ramos. Nosotros tuvimos previamente una sesión sobre infodemia, a la que llamamos infodemia la otra pandemia. Y efectivamente analizamos toda la problemática que subyace a que ahora estamos en un momento donde cualquier persona puede divulgar cualquier tipo de información no verificada y esto naturalmente abona a la incertidumbre. Justo ayer veíamos que Facebook bloqueó la cuenta de Donald Trump por 24 horas y Twitter por 12 horas porque el señor se ha dedicado a difundir información no fidedigna y a incitar al odio y demás. Me hizo recordar también a Alejandro Ramos y quienes nos sintonizan lo saben, que en Nueva Zelanda hubo un ataque terrorista hace un par de años, donde la persona
parece que de origen australiano, que irrumpió en mezquitas, difundió los asesinatos que desarrolló a través de Facebook. Esto causó, por supuesto, furor y escándalo en todo el mundo y nos lleva a recordar los usos perversos de las redes sociales. Así como las redes sociales pueden ser empleadas para fines loables, para buenas causas, también pueden ser utilizadas para infundir odio y para causar muerte y destrucción. Y valga la reflexión a propósito de los tiempos que nos tocan vivir y de lo que sucedió ayer en Estados Unidos, donde el propio Donald Trump, el presidente todavía en funciones en Estados Unidos, incita al odio e incita a desconocer a las instituciones. Eso es terriblemente lamentable. Doctor Luis González, por favor. Bien, gracias. Quiero terminar mi reflexión primero agradeciendo, doctora María Cristina Rosas, por esta oportunidad y al Centro Los Palme en México. Creo que les exhorto a continuar porque es un aporte que se le está haciendo a la humanidad, que nos siga a través de estos medios y en estos tiempos que se necesita tanto escuchar las mejores ideas, compartirlas y hacer de ellas una nueva realidad, la construcción de esa nueva era. Y precisamente termino con la reflexión en el sentido de lo que el embajador Aguilera me ve como una persona que es soñador. Yo creo precisamente que sí, que lo soy, porque es que si no tenemos soñadores que aspiran y que miran una mejor sociedad, que entienden que el ser humano tiene que aprender de esos cientos, miles de años de historia, de errores. ¿Por qué no pensar, embajador Aguilera, que llegó la era en que aprendamos que esos errores cometidos podemos aprender para no repetirlos? Y de eso es que se trata. Por eso yo creo que la audacia que, como decía el mismo Obama, la esperanza que es audaz, mejor dicho, es el sueño de los despiertos. Yo soy un ciudadano del planeta, estoy despierto y creo que podemos construir una mejor sociedad y aspiro a que demos los pasos hacia ello, porque de lo contrario, como usted señaló, embajador Aguilera, el tema del medio ambiente, esos grandes temas son los enemigos. Yo creo que deberíamos unirnos para enfrentar los verdaderos enemigos y adversarios que son el hambre, desnutrición, el tema del medio ambiente, protección del planeta. Entonces yo aspiro a eso y creo que hacia ello nos encaminamos. Entonces, con eso termino mi participación y gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor Luis González. Nos acaban de enviar un mensaje que dice que Mark Zuckerberg acaba de anunciar que las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump estarán bloqueadas por 15 días en lo que concluye la transición. Bueno, pues esto para sumar a lo que estábamos comentando. Muchas gracias a nuestros espléndidos ponentes del día de hoy. La verdad es que han arrojado mucha luz sobre un tema sobre el que no hemos dicho todo, hay mucho que debatir. Pero sin duda, esto de la diplomacia híbrida, esto de la protección consular, esto de cómo vamos a maniobrar ante las siguientes pandemias, eso es algo en lo que tenemos que pensar. Porque esta es la segunda pandemia del siglo XXI, no es la primera y ciertamente no será la última. Así que tenemos que aprender lo más rápido posible las lecciones de este escenario que estamos enfrentando. Y también, después de escucharlos en sus conclusiones, me quedo con este planteamiento de que hemos maximizado mucho a la pandemia y hemos dejado de lado los otros temas. Hay muchos otros temas como el ambiental, justamente, que de hecho está ligado al tema de salud. Está perfectamente ligado al tema de salud, incluso hay quien sostiene, se acuerdan que tuvimos un seminario sobre COVID y medio ambiente, hay quien sostiene que esta crisis del COVID tiene que ver con la invasión que hemos hecho de hábitat, de ecosistemas, donde por cuestiones de urbanización, como se hace en China, se devastan grandes extensiones de bosques, de ecosistemas, y esto naturalmente tiene implicaciones terribles para las sociedades.
ustedes. Así que la convocatoria también es a reflexionar sobre la importancia de dimensionar los temas. La salud es importante, la pandemia es importante, pero no es lo único importante que tenemos que estar viendo. Con esta reflexión, pues nos despedimos por el día de hoy. Gracias a Gabriela Aguilera, gracias a Alejandro Ramos, gracias a Luis González. Los invitamos a vernos el próximo jueves 14 de enero. El tema que vamos a abordar, imagínense, es el impacto del COVID-19 en la educación. Es uno de los grandes temas en esta crisis, no solo por los temas de conectividad y demás, puesto que también, igual que ha pasado con la diplomacia, estábamos desarrollando educación a distancia, pero la pandemia nos ha obligado a acelerarlo y mucha gente ha quedado excluida. Entonces, tenemos que reflexionar sobre cómo vamos a plantear la educación todavía en los meses de confinamiento que vamos a seguir teniendo, irremediablemente, y cómo vamos a tratar el tema a futuro ante la posibilidad de otras pandemias. Los invitamos a estar con nosotros el próximo jueves. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Zoom. Gracias a quienes han estado siguiéndonos en Facebook. Que tengan un feliz año. Les deseamos lo mejor, sobre todo con mucha salud y lo demás por añadidura. Gracias. Buen día.